Las preguntas que había pendientes para Rocío y que he intentado hacer montaje de película y editing, pero ahora recuperamos el extra material. Rocío, tenía muchas preguntas para ti. Había preguntas, recuerdo. ¿Ho recordeu? Igual ara ens ho refredat, que també això és un altre dels perills. No? El company de la fila 3 i qui? Sí, sí, ho recordo. S'ha solucionado sobre la marcha. No. Endavant. Sí, como era sobre la primera parte, cuando hablaba de la sociedad innovadora, era como la parte de nuevos formatos de innovación, innovación social y creatividad. Si nos pudieras dar como un poquito más de información en ese, como estudios de caso, ¿cómo son, qué tipo de proyectos van en ese bloque? Una cosa que distingue a Horizonte 2020 es que las grandes líneas se definen para 7 años. Entonces, digamos que las 3 categorías que he mencionado se definen de una manera muy amplia. En cada programa de trabajo, los grandes temas aterrizan de distintas maneras. Sobre innovación social, ahora hay, si no recuerdo mal, 2 topics abiertos. Uno de innovación social hacia cultura, que he mencionado un poco antes, y otra de innovación social en el área de ecocreación. Cada uno de ellos tiene sus especificidades, no voy a entrar en topics. Es interesante también lo que mencionas, ver el trabajo previo que se ha hecho en innovación social. Innovación social es un tema que se ha financiado en 2014-2015 y también que viene del programa SSH, donde también hubo topics y consecuentemente proyectos financiados. Hay un buscador, la comisión habilita un buscador donde puedes ver todos los proyectos que se han financiado y además los proyectos que ya han acabado suben resultados. Entonces es una forma muy interesante también de aproximarse a los temas desde un punto de vista europeo cuando queremos ir a una propuesta. Ver qué se ha hecho hasta ahora es una obligación para saber el estado del arte de nuestra área y para definir una propuesta buena. Ver qué se ha hecho hasta ahora y ver pues, también cómo movemos esa frontera de conocimiento. Entonces te animaría a utilizar el buscador del portal de participante de proyectos previos. Si no lo encuentras, me pones un email y lo vemos. Andaban. Sí, yo quería preguntarte que dado la poca proporción de probabilidad de que un proyecto salga adelante, uno puede como partner entrar en varios proyectos. ¿Hasta qué punto hay limitaciones con esto? Sí, es una pregunta muy interesante porque además es distinto a otras partes que sé de Europa Cultura y no sé si Creativa también. Se pueden entrar a todos los proyectos que queráis, tanto la institución como el grupo específico. No hay ninguna limitación de participaciones en esos aspectos. A veces lo pregunta gente, es verdad que también es vuestra decisión personal y ya yo lo llevaría más a una cuestión ética, cómo tú interactúas con tus socios, en el sentido que si a lo mejor eres coordinador de una propuesta y entras a otra como socio, pues eso es ya la transparencia que quieras tener con el otro coordinador para, o sea, las cosas básicas, vamos, de colaboración y de trabajar con distintas personas. Pero como limitación en sí, no hay ninguna. De hecho, ocurre en muchas instituciones que a lo mejor tienen personas, claro, grupos distintos, trabajando en distintas propuestas y esto no... O sea, no hay ningún tipo de limitación por ahí. Había una tercera pregunta, podría ser. O había 2 només. Pensaba que eran 3. Ah, pues repetimos. No, es que estaba leyendo lo de Europa Creativa. Perdona. Estaba leyendo el folleto de Europa Creativa. Entonces es para nosotros. Sí, entonces veo que es como algo paralelo. Y veía esta parte que era muy interesante, lo de las charchas financiadas y realmente cómo es ese mecanismo de financiación. O sea, si nos explica un poquito. Brevemente, no es el objeto de hoy, pero yo, claro, por alusiones. El antiguo programa Cultura se queda, como decía Rocío, por septenios agrupado junto al de media, que es audiovisual, llegará hasta el 2020, y antes el programa Cultura tenía como hasta 11 líneas diferentes, que les han intentado absolutamente reajuntar solo en 4. Porque, claro, también los objetivos de la Europa 2020 han cambiado. Entonces, siguen habiendo elementos clave como son diversidad, transnacionalidad,
multiculturalidad, etcétera, pero cooperación, por supuesto, pero también hay otras como es innovación, tecnología y desarrollo de audiencias. Pero claro, no nos confundamos, esas palabras que son comunes para todo lo que hemos visto hoy son aplicadas a un ámbito artístico de creadores y donde en Media, que es uno de los subprogramas hermanos, tienen muy claros las líneas que también se han renovado bajo la Europa Creativa, pero que siempre son las mismas, ¿eh? No cadena de valor, atacan formación, desarrollo, distribución, producción, mercados, hasta la exhibición. Cada uno tiene su ventanilla, a veces no contenta a todos. Aquí sería muy, no sería para nada bottom-up. En cambio, Cultura viene de unas sinergias de los antiguos programas Cultura, ahora su programa dentro de Europa Creativa, donde era muy bottom-up. Tú podías tranquilamente presentar proyectos que cumplieran estas palabras mágicas que están en los objetivos, you name it, que voy a hacer un proyecto sobre pues flamenco fusion con poesía occitana con elementos multimedia. Claro, busca a los expertos que analicen esto, que vean que realmente cumplen los valores para llegar a los niveles de excelencia. Eso había generado unas sinergias con proyectos muy buenos, que cumplen los objetivos, pero ahora, en Europa Creativa, con menos recursos, con más países, es difícil de mantener. Y por tanto van a buscar indicadores que van mucho más a los indicadores industriales y por y a colación a los de Horizonte 2020 o a los FEDER, si quieres, o a los de, incluso los Erasmus, ¿eh? Indicadores de usted qué quiere hacer, para qué quiere hacerlo y qué impacto tiene. Es decir, si ese flamenco fusion con poesía occitánea, con performance multidisciplinares, usted no me explica qué queda al día siguiente y cómo impacta con esos, con esa desglose de impacto que es diseminación no igual a comunicación, no igual a promoción, no igual a impacto técnico, sino a transferencia de memoria, patrimonio y que quede para la posteridad y finalmente impacto social, que mi madre lo sepa. Si esto usted no me lo explica, tenemos un problema. Entonces, claro, la competencia es mucho más dura. Te hago este prólogo para indicarte que, claro, al resumirlo en cuatro líneas, la joya de la corona es cooperación. Proyectos donde tres partners, un líder con dos partners mínimo, ventana pequeña, ventana grande, este no es el propósito, ya te lo explicaría en otro momento, van a cooperación. Y luego tres líneas más, una específica para traducción literaria y dos más que comparten, son las redes y las xarxas, como puedes ver, y los networks, que son B2B y B2C. Entonces, las redes, precisamente desde un punto de vista artístico, es para agrupar gente que haga lo mismo en la cadena de valor para mejorar el proyecto final, al final de la cadena de valor. Por tanto, es el paso siguiente a cooperar. Tú llevas unos años, es lo que aconsejaría, ¿eh? Llevas unos años cooperando con una gente que hace lo mismo, danza contemporánea, o que hace, poesía occitana. En ese caso sería poesías de diversas diversidades, ¿no? Y tú creas una red para tener apoyo de Europa, para fortalecer la red y mejorar la circulación de esas obras, el diálogo con los profesionales, etcétera, etcétera. ¿Qué les falta a ellos, precisamente? Cuando quieren pasar a la parte tecnológica. Es decir, todos estos operadores, a veces, por eso hacemos estas sesiones, carecen de la información del otro lado. Es decir, cómo hay ayudas que pueden facilitar ese gap tecnológico, puede ser más ready to the market o más alejado del mercado, ¿eh? De tecnología, de innovación, etcétera, etcétera. Te he situado un poco, porque eso, además es un encaje de bolillos, es decir, puede haber proyectos, puede haberlos, que tú puedas presentar un Erasmus porque tiene una serie de formadores que necesitan formarse, pero que forman parte de las acciones en paralelo del núcleo duro de la acción, que es de cooperación, pero con un elemento técnico muy importante. O sea, puede haber proyectos que estén financiados. No hay muchos, porque es complejo, pero pueden existir. Pero claro, la sesión de hoy es para vosotros. No sé si te he explicado bien. ¿Me he enredat molt? Ho heu entès? Heu entès el paper que fèiem nosaltres? Perquè, esclar, jo he començat aquí fent la presentació, però hem d'entendre què fan els petits programes que són molt focalitzats, que van directament a la cultura. Absolutament. Depèn de la... Bueno, media hora depende de DigiConnect, pero Cultura sigue dependiendo de la Dirección General de Cultura. Pero son dos subprogramas hermanos, se llama Europa Creativa. Y es un poco, ahora hago recito de la poesía.
Europa Creativa sale con, porque la cultura es el cuarta pata, la cuarta pota del benestar, es un derecho para todos los ciudadanos y por tanto es lo que en el fondo invertir en cultura, cultura excelsa, aquí 10, 20 años vista, permitirá una sociedad más... Blu, blu, blu. Esa es la poesía, pero con indicadores de industriales. Efectivamente, sí, sí. Efectivamente, sí, sí. Y son proyectos más de, digamos, no tanto de innovación e investigación, sino más de aplicación. Absolutamente. De soporte para. Digamos, absolutamente. Sí, sí. Ya os he dicho, ¿eh? O sea, os hago como, ahora he hecho como una especie de, como de promocional, ¿eh? Como un pop-up promocional. No era la intención, pero como yo voy a estar también en la segunda parte y vamos a hacer, bueno, pues me acercáis a mí, os doy tarjetas y lo que haga falta, porque estamos para eso. ¿Preguntas para Rocío? ¿Había alguna más? Me parece que sí. Sí. Ah, sí, sí, claro. Cuando has abordado el tópico 10, has dicho que dentro de un año y medio aproximadamente saldrá una convocatoria en la que estarán implicados ministerios. ¿Sí? ¿Qué ministerios concretamente estarán implicados en esta convocatoria? Eso es muy buena pregunta porque es decisión de los ministerios. Entonces, hasta que no acaben las preguntas, yo sé por parte de España que estamos trabajando, se trabaja en líneas para precisamente participar en estos temas, pero hasta que la convocatoria no cierre, las participaciones no están definidas. Esto es importante tanto si participa España, porque entonces tenéis cabida, como para buscar socios, porque digamos que solo los ministerios que participan dan cabida a sus investigadores, ¿vale? Entonces es importante seguirlo y ver cómo evoluciona. Tradicionalmente estamos participando desde España en estos temas, pero ya sabéis que las prioridades y todos estos temas hay que seguirlo. O sea, no quiero porque en principio somos optimistas, pero hasta que no cierre la convocatoria y se vean los países, también las cantidades de financiación y tal, todo esto a nivel gestión, obviamente pues se recoge luego en la convocatoria final. Entonces eso, os animo a seguirlo, porque yo tampoco tengo ahora la... todavía no se sabe cómo participan cada uno de los países. Esta te la iba a hacer yo, tenía apuntada precisamente. Muy buena pregunta. ¿Querías comentar algo, no, Rocío? Sí, quería comentar, no sé si ya estamos para cerrar. Nosotros, los Puntos Nacionales de Contacto, somos un equipo de muchas, que más que nos dividimos por programas, pues seremos unas 30 personas porque tenemos muchos pequeños programas dentro de Horizonte 2020. Para centrar un poco más el tiro, los topics que ha presentado el Philippe Guérin, que empezaban por ICT, los tres primeros, corresponden a otro programa, que no es el que gestiono yo, que es el programa ICT, que tiene dos puntos nacionales de contactos, entre ellos Fernando Martín, que cualquiera que quiera a nivel nacional trabajar con él para preparar un topic, puede prepararlo. Y también los topics de instrumentos pymes, que ha mencionado, yo no sé si ha sido el último, esto también tenemos puntos nacionales de contacto específicos para el instrumento PYME, porque es un formato bastante concreto de trabajo. Son Esther Casado y Luis Guerra, que también los contactos todos están en ese Horizonte 2020, en la página web, pero en cualquier caso a través de mí también os podéis poner en contacto. Y sobre el instrumento PYME, que no he mencionado porque es un tema que se nos queda, nosotros hay un topic abierto para instrumento PYME, que es nuevos modelos de negocio para desarrollar sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas, que queda precisamente en la interfaz entre nuestro programa y el instrumento. Es un instrumento PYME, digamos, en nuestro programa. Normalmente las cuestiones las hacemos a través de los expertos en instrumento PYME, porque en el caso de instrumento PYME el formato es muy importante. El formato, cómo se hace, cómo se presenta una propuesta de instrumento PYME, con las distintas fases, son propuestas mucho más cortas, entonces se hacen a través de ahí, y nosotros estamos en contacto también para el tema de contenido, que nosotros, los distintos NCPs, damos apoyo a los de instrumento PYME. Y también os animo a participar en esto, porque es precisamente pues, buenas oportunidades, porque sale bastante bien financiado 2016-2017. Todos estos contactos los tenéis en la página de horizonte2020.es, porque a veces es difícil identificar, porque somos mucha gente trabajando en estos temas, pero como digo, a través de cualquiera de nosotros o a través de la página es horizonte2020.es, localizamos a la persona correcta.
Gracias, Rocío.